This is an interview for the Oral History Program at the Institute for Latino Studies at the University of Notre Dame. The date is November 13, 2006. We are in room 208 of McKenna Hall on the University of Notre Dame campus. The interviewer will be Mara Pastor. I will be interviewing Pedro Cavilla. Thank you, Pedro Cavilla, for participating in our Oral History Program. Would you please state your full name, date, and place of birth? My full name is Pedro Juan Cavilla Ortiz. I was born, do we do this in English first? Okay, my full name is Pedro Juan Cavilla Ortiz. I was born in San Juan de Puerto Rico in 1971, November the 2nd. Muchas gracias, Pedro. En el epígrafe de Historias Tremendas, le dedicas el libro a tus padres, y cito, a mis padres que me dieron permiso para casi todo. ¿Qué experiencias de tu niñez se vinculan a tu decisión de ser escritor y qué leía Cavilla en aquel entonces? Bueno, mi papá, es un lector muy, muy curioso y muy voraz. En esa época, él estaba suscrito a como a 3 o 4 clubes de lector que le enviaban libros cada tanto tiempo. Eso yo creo, no sé si esa modalidad todavía existe, yo creo que no. Pero ese club de lectores Bruguera fue muy importante. En mi casa siempre había libros. Eso es lo que yo más que les debo a ellos y lo que más a mí me influyó en mi decisión de interesarme por el mundo de la literatura, de que en mi casa siempre había libros. No necesariamente yo veía que mis padres estaban leyendo esos libros, pero sí estaban ahí, eran bastante sensibles. O sea, teníamos una biblioteca bastante buena. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de libros de colecciones de cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, de Oscar Wilde, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, casi todo de Alejandro Dumas. Y además, aparte de eso, que eso era, ¿no?, una cosa más literaria, en mi casa siempre habían muchísimas enciclopedias. Mi primer contacto con los libros fue un contacto enciclopédico. Era una cosa que se me ocurría, yo la buscaba en la enciclopedia. Enciclopedia Salvat de animales, de la naturaleza, enciclopedia de niños. El mundo de los niños es una colección que fue muy importante para mí. Todavía la conservo. Tan importante fue que todavía la conservo. Por los ilustraciones, por las gráficas, por lo que contenía. Eran libros muy, en ese momento yo los sentía muy extraños y todavía los siento muy extraños. ¿Leías cómics? Leía cómics, pero eso después. Déjame ver, estamos hablando de que desde los 7 años yo estoy interesado por los libros, pero solamente como a los 10 años fue que yo empecé a leer cómics. Cómics latinoamericanos, Calimán, por ejemplo, era uno de mis favoritos. Pero mi primera experiencia de lectura fueron enciclopédicas, fueron literarias. ¿Y qué lugar ocupaban otros entretenimientos como la música, el cine? La música era, yo creo que era más importante que la literatura para mí en ese momento, todavía lo es. Yo empecé a estudiar música y soy un estudiante de guitarra desde que tengo 11 años. La música era todo. O sea, me recuerdo que mi mundo giraba en torno a canciones y grupos musicales. ¿Qué tipo de música? El agro era música de los 80, sobre todo. En los 80 había, fue una década bien importante en términos musicales, y habían algunas variantes, ¿no? Estaba la música, estaban esos 80 que eran como los inicios del hip hop, y de esa música de los 80 que venía de Nueva York, ¿verdad? Que todavía no eran los orígenes del rap, y estaba la música de los 80 de los británicos. Yo era por ahí que yo me iba, porque era más, como más poética y me mostraba un mundo que era como más extraño y más diferente del mío. Y yo siempre me incliné siempre por la cosa que era más exótica.
¿Y tocabas estas canciones de guitarra? Sí, nosotros, yo tenía un ¿Pero con grupo guitarra eléctrica? con guitarra eléctrica. Yo tenía de las dos. Yo tenía una guitarra clásica que todavía la no es la misma guitarra, pero sí el género de guitarra de la música clásica es el que yo sigo practicando. Pues tengo todavía, no la misma guitarra eléctrica que tenía entonces. La que tenía entonces era una guitarra eléctrica genérica que me compraron un día de mi cumpleaños. ¿Y cómo se llamaba el grupo? El grupo se llamaba Park. Park. Park 45 eran las iniciales de cada uno de los integrantes. Y tocamos, qué sé yo, algunas veces, pero tener un grupo no es ¿Cómo de qué edad muy estamos hablando? fácil. Estamos hablando de 16 años, todavía no hemos entrado en la universidad ninguna. Tener un grupo es una cosa difícil porque uno ve los grupos que tocan por ahí y tú crees y de verdad que todo el mundo, todos ellos, los integrantes, están unidos bajo una misma filosofía. Pero eso no es verdad. Cada uno está pensando una cosa diferente y Mi no mamá todos están tan comprometidos con el grupo como tú, por ejemplo. Y al final todo se desbanda y eso es bien difícil. Y además, yo empecé, cuando ya entré a la universidad, yo sabía que mi vocación era una vocación de escritor, más que de espectáculo, más que de la. ¿Y llegaste a componer canciones? Nunca llegué a componer canciones. Siempre eran. Nosotros imitábamos las canciones que nos gustaban. Otra cosa que, ¿no?, me preguntaste de los videojuegos también fueron muy importantes para mi formación, porque yo no sé explicarte bien por qué, pero sí puedo recordar juegos que todavía influencian mi manera de escribir. Metroid, por ejemplo, de Nintendo, que todavía que ha sufrido sucesivas transformaciones, ¿no? Pero ese primer Metroid, la idea de las etapas, ¿no? Del héroe que cada vez tiene que enfrentar peligros mucho más complicados, pero al mismo tiempo cada etapa lo hace más fuerte, ¿no? O sea Ese es que el esquema del héroe clásico, ¿no? Mitológicamente coherente alrededor de todas las culturas del globo, está en los videojuegos. Yo lo aprendí a través de los videojuegos, yo no leí eso en ningún libro. los videojuegos influyeron en el modo en el que concibes la obra como una Sí, unidad y el artística. personaje como un personaje, los personajes tienen que transformarse, tienen que cambiar. Si no hay una transformación elemental de los personajes, no puedes tener un cuento o una novela interesante, porque los lectores, los que van a leer un libro, los que van a leer un cuento, una novela, los que van a ver una película, necesitan tener un personaje que se transforma. Tú no puedes tener un personaje flat, igual al principio y al final. Eso sencillamente no funciona. Esa es la definición de una narración aburrida. ¿Y en el cine, cómo era tu relación con el El cine? cine, mira, la verdad, ahora tú me estás haciendo estas preguntas, y yo recuerdo que todo lo que tenía que ver con hacer algún tipo de historia, yo estaba ahí. En los juegos, es eso, porque los juegos son historias donde tú estás participando y que dependen de tu habilidad para resolver acertijos y problemas, ¿no? Lo mismo con la literatura, lo mismo con la música, en cierto sentido, porque lo que me interesaba de la música era no era ser protagonista de una historia también. El cine, yo recuerdo de pequeño películas que me marcaron, ¿verdad? La primera que te puedo decir es Close Encounters of the Third Kind, ¿verdad? Yo no me acuerdo exactamente qué edad yo tenía cuando la vi, pero sí recuerdo todas las contingencias que sucedieron esa noche. Fui a ver en Laguna Gardens, cerca del aeropuerto, en ese cine. Ese cine era un buen cine en esa época. Ahora yo no sé qué pasó con eso. Lo fui a ver ahí con mis padres. Fue una película impresionante para mí. Ahí mismo también vi Raiders of the Lost Ark. Con el tiempo mi papá compró, no un VHS como
compraba el resto de la gente, porque en mi casa como que todo el mundo es anormal y todo el mundo toma decisiones como que extrañas. Él compró un videodisco, que es una máquina que ahora mismo nadie tiene, porque fue un invento que no despegó nunca. Los discos eran así de grandes, eran discos como si fueran discos de música, pero como que más fino y era leído por un láser, una cosa así. Tú los metías adentro, en fin. La cosa es que mi papá compró una serie de películas, nunca le añadió a la colección y nunca le quitó, nunca las prestaba ni nada. Eran Chinatown, The French Connection, Close Encounters, Superman, Citizen Kane, Apocalypse Now, Odisea del Espacio 2001, Doctor Strangelove, eran muchos y eran con, yo las veía en mi casa, yo lo sé, yo veía eso de pequeño y yo me quedaba asombrado, ¿no? Pegado, pues me gustaban, pero después yo me di cuenta de que esas son películas clásicos, piedras angulares de la cinematografía. ¿No? Y después yo las revisité y las volví a ver ya con otro y con otra sensibilidad y yo creo que aprendí mucho de ellas también en términos del lenguaje visual que se utiliza ahí y reforzaron también lo del personaje que se va transformando, ¿no? Esa estructura de tres partes de la cinematografía, eso es algo que yo tengo adentro y no me lo puedo sacar de encima. Empezaste usando seudónimos. ¿Qué valor le ves al seudónimo en tu obra? ¿Y cómo te inventaste estos seudónimos? ¿De dónde salieron los nombres que utilizaste en algún momento? Yo estaba en una etapa sonora cuando me inventé lo de los seudónimos. Y los inventaba por cómo sonaban. Diego Denny, que fue el más que se difundió, bueno, pues era por... Empezaba ese sonido con la letra D, de Diablo. Y yo en algún momento usé Tobias Bendek y Yocasta Falú Falú porque la casa de mi abuelo y de mi abuela, ¿no? Era en las parcelas Falú, que fue donde yo pasé mi niñez. Y eso ahí un sitio mágico. Esa casa de mi abuelo todavía, todos los sueños importantes que yo tengo, el escenario es la casa de mi abuelo, en la parcela Falú. Yo no les doy más importancia de la que se le pueda dar a un juego. Yo realmente no sé por qué yo... Me interesaba no solamente crear el texto, sino también crear al escritor, crear la persona que escribía eso, que no era yo. Yo estaba era una etapa en donde yo estaba empezando a sentir que ser escritor en Puerto Rico era una cosa difícil. Ser escritor en Puerto Rico y zafarse de todos los prejuicios y de todas las... No sé cómo describirlo, ¿no? De todo lo que viene adherido a la idea de ser escritor en Puerto Rico. A mí no me gustaba. Y entonces yo empecé con ese ensayo, ¿no? Inventar una nueva forma de ser escritor en Puerto Rico. Y la única forma que se me ocurría era inventarle también a los escritores con estos nombres exóticos, ¿no? Escapar un poco a eso, escapar la identidad. Y poder escribir sin el bagaje, ¿no? Sin el peso de la puertorriqueñidad, por ejemplo. Y tener que escribir, ¿no? ¿No? Darle continuidad a todo lo que se había estado haciendo antes, que realmente yo nunca me vi identificado con eso. ¿Y esta idea estuvo inspirada en algún otro escritor que hubiese construido su imagen del mismo modo, como Pessoa? Pessoa, en cierto modo, sí. Pessoa, Julio Cortázar lo hizo también, y yo les robé ese apellido, quitándole la S al final. Pero sobre todo Pessoa, porque Pessoa hizo eso mismo, hizo los heterónimos. Y eran personas diferentes, ¿no? Que tenían un temperamento diferente, literario.
En los años 90, la aparición de tus cuentos junto a, con los de Juan López Bauzá, José Liboy o Juan Carlos Quiñones fueron leídos como el comienzo de una nueva promoción literaria en Puerto Rico. ¿Estás de acuerdo con esta división generacional? No, porque, por ejemplo, mira, Pepe Liboy es mucho más viejo que nosotros. Los 80. Juan Carlos es un poco más joven que yo, pero sí podemos. Juan López Bauzá no es de la misma edad de nosotros, es un poco más viejo también. Más que generacional, ahí hay una cosa, ahí hay algo raro sucediendo, ¿no? Es algo de la sensibilidad o de cómo nos formamos esta gente de diferentes edades, ¿no? Y de diferentes momentos generacionales. Generacionalmente, Pepe Liboy está más cerca de Mayra Santos y Pepe Liboy no es para nada como Mayra Santos. Y de Rafa Y Acevedo. de Rafa Acevedo, Pepe Liboy se parece más a mí y a Juan Carlos. Y a Pepe Liboy lo conocemos Juan Carlos y yo y la gente de mi edad, ya cuando nosotros hemos publicado cosas. Y vemos que lo conocemos con sorpresa, ¿no? Mira, este tipo ya está publicando estas cosas rarísimas antes que nosotros, 10 años antes que nosotros. Claro, Pepe Liboy era como una oveja negra dentro de su generación, precisamente por eso, me imagino. Y ahora encuentra resonancia a sus cosas, encuentran esa resonancia con nosotros, porque pues, se parece mucho a nosotros, De hecho, su tiene ese primer mismo libro lo temperamento. publicó los otros días, aunque Y llevaba publica los publicando hace otros días rato. su primer libro. No, no, no es tan. Y casualmente con la misma editorial con la que publicaste lo de Juan Carlos, Exactamente. que es la misma. ¿Reconoces algún mentor o mentores literarios en tu proceso formativo? Explícame esa pregunta. O sea, si hubo alguien Sí, en que persona. sí, o. Mira, yo tuve una gran amistad con José Luis Vivas Maldonado, fue mi profesor en primer año de universidad, segundo semestre. Y fue una amistad muy significativa. Muere, yo creo que al año siguiente de nuestra amistad. Y él sí, yo podría listarlo como un mentor, en el sentido de que lo conocí temprano en la carrera literaria, justo entrando a la universidad. Y me mostró una bibliografía que yo no hubiera soñado con ella si no lo hubiera conocido. O sea, me mostró libros, me prestaba discos. Hablábamos de música, nuestras conversaciones eran incomparables. Una cosa que yo encontré con José Luis Juan Maldonado, que no he vuelto a encontrar con otro amigo, es que él reconocía en mí, yo reconocía en él que nuestro compromiso realmente no era literario. Yo no, mi compromiso no es realmente con la literatura. Mi compromiso es como con otra cosa. Es una búsqueda de respuestas. Y nosotros igual hablábamos de una novela nueva que hubiera salido, como que discutíamos las nuevas teorías del Big Bang o el descubrimiento de la materia oscura en el universo, que conforma el 73% de toda la materia visible, de toda la materia del universo. Es decir, nosotros nos ocupamos de discutir qué es esto, dónde nosotros estamos. Y en cierta medida mis cuentos son esa búsqueda. Quizá por eso es que yo me pongo a flirtear un poco con la ciencia ficción, porque yo necesito un vehículo para yo también meter este tipo de temas y provocar preguntas y hacer que la gente se cuestione. Y yo mismo a través de la escritura del cuento encontrar una respuesta, una solución a nuestra situación, porque nosotros estamos en una situación de existencia, ¿no? En un mundo que no entendemos bien por qué existen. Son cuestionamientos existencialistas. Son cuestionamientos científicos, existencialistas, filosóficos. Me gusta, ¿no? Eso es lo que me atrae más que nada, no es tanto el ejercicio meramente literario, sino la
posibilidad que me brinda de indagar en el misterio, ¿no? De regodearme en eso, de buscarlo y de tratar de descifrarlo. Tu primer libro, Historias Tremendas, puede leerse como un diálogo con el primer libro de Juan Carlos Quiñones, Breviario. ¿Qué opinión te merece la obra de Quiñones? Acá, Bruno Soreno. A ver, Juan Carlos, bueno, Juan Carlos y yo nos conocimos en la universidad y nuestra primera reacción fue de intenso odio mutuo. Porque quizás nos reconocimos, ¿no?, inmediatamente como dos personas que íbamos a competir, ¿no?, en términos de la literatura. Con el tiempo, bueno, yo me fui a estudiar a Estados Unidos y en una de mis venidas, Juan Carlos y yo nos hicimos amigos. Olvidamos aquello y empezamos a conocernos mejor. Además, ya yo había leído su obra y él había leído mi obra. Y nos gustaban las cosas que estaban haciendo cada uno. Juan Carlos tiene, la obra de Juan Carlos es deslumbrante. Y él, como persona, tiene una inteligencia extraordinaria. Es una de las cosas que más a mí me atrae de él. Incluso más que su literatura es las conversaciones de él, precisamente, ¿no?, porque me permiten entrever respuestas, ¿no?, y en eso él es excelente. Y Juan Carlos y yo hemos tenido una amistad que, bueno, hasta hace unos años fue muy estrecha, no hemos perdido el contacto últimamente, pero mientras fue estrecha nosotros nos compartíamos ideas, nos regalábamos ideas que sabíamos que el otro iba a poder desarrollar mejor porque tenía el temperamento adecuado para desarrollarlo. Y bueno, y que colaboramos en el epílogo de Historias Tremendas. Y le hiciste a dos manos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tuvimos por un tiempo, coqueteamos con la idea de escribir un libro juntos y llegamos a escribir muchos textos. Y eso, bueno, pues se detuvo por lo que te dije, ¿no? El distanciamiento. Y la vida complica las cosas. ¿Se conservan esos textos? Se conservan. Así que algún día tengo la esperanza de que salgan. Tus cuentos parodian la exactitud histórica, ya sea ficcionalizando los discursos fundacionales o mitificando personajes apócrifos. ¿A qué obedece ese empeño? A que esas personas del pasado, nuestro pasado histórico, esos próceres, son demasiado solemnes y demasiado serios y están como demasiado demasiado empapados con todo un discurso, no es ni siquiera fundacional, diría escolar, en el sentido más escolar de la palabra, ¿no?, de cuerda. Y también porque durante mi adolescencia y antes de mi adolescencia yo buscaba una literatura que fuera una literatura de la imaginación. Y ese deseo siempre se vio frustrado en el colegio, ¿no?, porque lo que me daban no era una literatura de la imaginación, era ese realismo puertorriqueño, ¿no?, de nosotros, ¿no?, pedagógico y redencionista. Yo no quería eso, a mí no me interesaba eso. Y en Historias Atroces, sobre todo en el relato del piloto que dijo adiós con la mano, yo me propuse hacer que toda esa gente pues protagonizara una historia como yo quería que existiera, ¿no? Una historia de intriga y de seres alienígenas que tienen unos designios secretos con precisamente esa gente del campo que están romantizada por los escritores que no me gustaban y que me ponían a leer en el colegio. Pero esa fue siempre mi intención, obligarlos entonces a que se comportaran como yo quería.
Tu uso de cultismos, arcaísmos, neologismos, producen un mundo que podría describirse como netamente literario. ¿Significa esto que no concibes en un escritor otro deber que no sea artístico? ¿Y qué piensas de las literaturas comprometidas, políticas, ideológicas? Bueno, las literaturas comprometidas casi siempre son malas literaturas. A mí me hablan de La Madre, de Máximo Gorki. La Madre de Máximo Gorki es un panfleto y cualquier cosa que se acerque a eso está sacrificando la belleza por otra cosa. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que el entretenimiento que debe proveer no lo va a tener y por ende yo no me voy a interesar en leerlo. Por otro lado, mi uso del mi manejo, ¿no?, de las palabras y del lenguaje, que siempre ha sido muy criticado y o comentado, siempre recuerdo, ¿no?, que esa era una de las primeras cosas que se decía, ¿no? Estas palabras tan inusuales. Claro, en un contexto literario puertorriqueño en donde lo usual, ¿no?, y lo aceptado era usar el dialecto y la coloquialismo y los puertorriqueñismos y el lenguaje de la calle. Mi respuesta a eso siempre ha sido igual. Los escritores no pueden tenerle miedo a las palabras, eso sería absurdo. Entonces, todas esas palabras que suenan arcaicas y ocultas, a mi entender, son simples palabras, ¿no? Y muchas de ellas suenan como yo quiero que suenen dentro de la oración. Yo siempre le he tenido terror a las oraciones torpes. Una oración tiene que tener una cierta música y tiene que tener como un ritmo y una desenvoltura que la justifiquen dentro de todo lo que es el cuento. Entonces, para eso muchas veces yo pensaba una oración y después pensaba, bueno, ahora, dentro de las palabras que yo tengo para hacer una oración, ¿puedo elegir otras alternativas para hacerlo más un artefacto, para hacerlo más artificial? Y de ahí salía, ¿no? Yo me recuerdo que yo buscaba los sinónimos y se me ocurrían, ¿no?, estas oraciones, ¿no?, articularlas con palabras que no eran usuales. Pero sale de eso, sale de que de intentar una obra que parezca lo más cerca a una pieza de artesanía. Una noción muy escultórica. Muy escultórica, muy bien, esa, como muy, muy escultórica, muy, muy de bordes y filos y sonidos y eso. Ese era mi momento, o sea, de nuevo, es un momento que yo creo que ya en Emma de Moncaris, en la historia de Emma de Moncaris, llega a su cúspide. Ya eso es un cuento que es muy difícil y muy complejo. Y en Historias Atroces ya baja bastante. Y ya a partir de las otras cosas que estoy escribiendo, lo abandono. No completamente, porque todavía no. Me gusta que las cosas estén muy, muy medidas y muy calculadas en términos de la oración. Pero mi prioridad ahora es la historia, es otra cosa. Aunque no tienes libros de poesía, muchas veces intercalas poemas en la trama de tus cuentos, ya sean poemas parodiados o poemas pensados según el personaje, como los haikus en el poema, en el cuento Fin de un amor imposible, o las recetas de Magali, que son poéticas. Aparte de que estás tan consciente de toda la musicalidad del texto y de las palabras que escoges, que hay como una noción poética también del relato. ¿Has pensado en publicar un libro solo en este género? ¿Y qué poetas destacarías como tus predilectos? Estamos en el 2006, en el 2007 probablemente yo salga mi primer libro de poesía. La poesía fue el género literario a través del cual yo llegué a la literatura. No fue el cuento y no fue la novela, fue la poesía. Y yo durante muchos años me consideraba
más poeta que otra cosa. Y me molestaba cuando la gente hablaba solamente de mis cuentos. Yo quería que también hablaran de mi poesía, que yo publiqué muchísimo en Aire, en Claridad. Que además era una poesía también media narrativa, porque era... Pero imagínate, la poesía era tan medida y calculada como tú has visto que son los cuentos. Yo creo que la poesía es difícil y la poesía no todo el mundo puede manejarla. Y que en su gran mayoría los poetas que salen no tienen sus poesías no liberan la energía que deberían liberar. Hay excepciones bien, bien notorias, ¿no? Mis poetas favoritos son César Vallejo. Mi volumen de poesía completa de César Vallejo está hecho pedazos, porque es una cosa, lo tengo desde que entré en la universidad. Y él me enseñó, o sea, con él fue que aprendí esta noción que yo tengo de que el poema suelte luz, ¿no? Que libere energía, ¿no? De una manera inmediata, ¿no? Y que no se pierda ni se diluya. ¿Quién más? Cavafis, otro poeta del que aprendí muchísimo, ¿no? Cavafis es muy narrativo. Lorca, todos estos poetas españoles, ¿no? Cernuda, Lorca, Rafael Alberti. Ezra Pound en Norteamérica también, ¿no? Leí muchísimo, pero mira, yo te diría que César Vallejo, mi atención hacia la poesía de César Vallejo opaca mi atención a cualquier otro poeta. ¿Y con qué editorial piensas sacar este libro? No sé todavía. ¿Y cómo se titula? No sé todavía. Tampoco. Bueno, como lector puertorriqueño, ¿qué piensas de los escritores más conocidos de generaciones anteriores, como Rafael Sánchez, Ana Lidia Vega o Edgardo Rodríguez Julio? Esas personas, esos señores y señoras, me parecen, siempre me parecieron, y todavía me parecen, ¿no? Unos señores y señoras. O sea, me inspiran respeto y me asombro ante ellos. Al mismo tiempo te digo que por eso mismo no puedo identificarme con ni con su obra. Entiendo que su obra es importantísima, porque yo soy un fanático sempiterno, por ejemplo, de La Guaracha del Macho Camacho. Pero entiendo que nosotros tenemos una experiencia de la literatura que no podemos compartir por alguna manera, de alguna manera, no sé cómo describirlo. Con las generaciones anteriores a ellos, me pasa todavía peor, ¿entiendes? Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, por ejemplo, son cosas que yo no puedo, son inalcanzables. Para mí son, lo que ellos quieren decir es incomunicable para mí. No es el proyecto que yo pienso que yo debo perseguir. Sé que en su momento respondieron a las presiones sociales y los movimientos literarios de esa época. Pero... Bueno, en resumen, es una generación que no, con la cual yo no puedo compartir nada. No sé incluso si ellos pudieran apreciar lo que estoy escribiendo. Me bueno, consta que Luis Rafael Sánchez, Luis Rafael Sánchez es una persona muy, muy erudita y muy, muy sensible. E incluso si él no necesariamente tendría que seguir por el mismo camino, pero sí lo sabe apreciar. Lo que sí yo te puedo decir es que no me veo a mí
siguiendo el camino que ellos trazaron, ¿no? Que es algo más o menos que sí hace Mayra Santos, que es una persona que se acerca a mí por, en términos de edad, ¿no? Generacionalmente. Pero yo creo que sí, yo puedo resumir esa pregunta, esa, mi respuesta en esa, hay esa incomunicabilidad de experiencias, de lo puertorriqueño, de lo que es la vida, de lo que es el un proyecto literario. Y bueno, ellos son como los escritores conocidos, los que tienen como fama internacional y que han entrado dentro del canon. Uh-huh. Pero pues están estos otros escritores que, igual como el discurso institucional del Departamento de Educación no incluye a Tapia, por ejemplo, no incluye, no incluye el póstumo transmigrado y el póstumo virginado, que son muy interesantes y no están en el en currículo escolar. Igual hay otros escritores que la academia se ha fijado en ellos quizás un poco, pero nadie los conoce, como Manuel Ramos Abreu, que incluso se murió en Francia y escribió No todas las suecas son rubias, no sé si... No, yo no conozco, no. Y Ramos Otero. Ramos Otero, sí. Y qué sé yo, en cuanto a poesía, José María Lima, por ejemplo, que quizás porque no se parecen a nadie tampoco de su generación. Están como huérfanos, tú tienes razón. Y otro argumento más para darnos cuenta de que la cosa generacional no necesariamente funciona. Lo que hubo desde siempre, ¿no? Estas personas que no tenían un proyecto nacional, no tenían un discurso redencionista, ni estaban interesados en que su literatura fuera un discurso o reflejara un idioma dialectal. Fuiste editor de la revista cibernética El Fémur de tu Padre. ¿Qué opinas de las revistas literarias cibernéticas y más recientemente del boom de los blogs? Mira, yo estaba en Estados Unidos estudiando mi maestría en Ann Arbor cuando inventaron el internet en el 94. Todavía se estaba usando el browser Mosaic. Como 2 o 3 años después fue que yo invento el Fémur de tu Padre. El Fémur de tu Padre nace primero porque se me hizo muy fácil entender la construcción HTML. Yo puedo escribirte una página de internet sin usar un programa, simplemente escribiéndola en código. Y esa facilidad, si me hubiera hecho difícil o si me hubiera hecho complicado, yo no hubiera hecho ningún tipo de revista de ningún año. Pero me parecía fascinante, ¿no? El hecho de construir la página, de diseñar, y ahí pude también, ¿no?, expresarme en términos gráficos, una cosa que yo siempre he querido poder aprender a dibujar y nunca he podido, no tengo la habilidad, pero aquí sí, ¿no? Pude armar algo que era como yo quería que se viera y que la gente pudiera leer las cosas que a mí me hubiera gustado que leyeran. La creciente dificultad que tenemos los escritores para publicar o para fundar nuevas revistas, ¿no? Con toda la cosa que conlleva eso, ¿no? La impresión y el dinero que cuesta todo eso. Esa presión es la que lleva al boom de las revistas cibernéticas, que muchas de ellas son completamente basura, y hay otras que son revistas de muy alto nivel, ¿no? Como Malas Palabras, por ejemplo, o Los Nobles. Son revistas en donde publica Fernando Iwasaki, por ejemplo, o Albert Sánchez Piñol. Son revistas que tienen peso en términos de que sus colaboradores son escritores que también publican en los medios impresos. Y gráficamente son hermosas también. Y yo creo que el internet y las nuevas tecnologías, ¿no?, de
animados, ¿no? El shockwave y el flash también permiten o abren puertas estéticas que no teníamos antes, ¿no? Hay, por ejemplo, en internet websites de poesía en flash, por ejemplo. Poemas concretos que se mueven. Que se mueven con visuales, y yo creo que ese es el futuro. Yo creo que el futuro es ese, yo creo que el futuro es, camina hacia una simplificación de los procesos de producción para la expresión creativa. Mira YouTube, por ejemplo, ese es el futuro del cine. Hacer una película al método, a la antigua usanza de Hollywood, es demasiado caro, es demasiado imposible para alguien que puede tener una buena idea. Y los caminos de acceso son increíblemente cerrados. Por eso es que YouTube ya es una máquina impresionante que genera tanto dinero. Vas a hacer tu película rápido para afuera y se enseña. Y todo el mundo quiere vender anuncios porque todo el mundo se mete ahí. Todo el mundo está metido ahí. Entonces yo creo que eso es perfecto. Yo creo que ese es el movimiento natural de la literatura y de toda expresión artística, va a ser a lo visual y a lo electrónico, a lo digital. El libro va a ser el próximo en transformarse. Esa, primero porque ya la ecología no permite estar imprimiendo. Y segundo, es más barato. Y es más entretenido también. ¿Has intentado insertarte en el mercado internacional del libro? ¿Conseguir traducciones, buscarte un agente, publicar con editoriales como Alfaguara? O... Uh-huh. Bueno, he intentado con agentes literarios. Alfaguara tuvo mi manuscrito de ciencia fusión durante muchísimos años. No, mentira, durante un año. Sin respuesta ni negativa ni positiva. Ahora mismo ese mismo manuscrito, Ciencia Fusión, está en manos de la editorial Norma, en proceso de evaluación. Agentes literarios, he intentado algunos, no me ha resultado. Yo soy una persona muy complicada y me gusta tener un control de las cosas. Y eso quizá un poco incompatible con la idea de la gente literaria. Pero lo que sí te puedo decir es que el negocio editorial internacional es difícil, es duro. Incluso para los que ya están adentro es muy, 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 muy duro, ¿no? Tienes que asegurar... Hay dos cosas, ¿no? Está tu papel como escritor y tu perspectiva, y otra cosa es que uno tiene que convertirse en comerciante y saber y tener esa sabiduría comercial, ayudar a la editorial a vender tu libro. Es difícil, los canales están atascados, yo creo. Alfaguara publica solamente escritores españoles y muy pocos latinoamericanos que no distribuye más allá, que solamente distribuye localmente. Uh-huh. Y la verdad es que para el escritor caribeño, para el escritor latinoamericano, es muy, muy difícil. Es casi invisible, te conviertes en casi una persona invisible si tú vas a usar ese tipo de canales, que son desgraciadamente los canales que tienen mayor difusión. Aparte de que es dificilísimo trasladar los libros, negociar con otros países de Latinoamérica, claro. Especialmente por la condición política de Puerto Rico. También, ¿cuál es la salida? Yo creo que para los escritores, sobre todo escritores puertorriqueños, el mercado norteamericano, el mercado en inglés, y sobre todo eso, el mercado en inglés. Hay escritores puertorriqueños, pueden, si quieren, y si pueden, escribir en inglés. Claro. Yo lo estoy haciendo, no lo leíste mi cuento, pero es un mercado que es una posibilidad que se tiene que explorar. De hecho, porque no está todavía tan anquilosada. Las editoriales norteamericanas tienen ofrecen muchísimas posibilidades para
para el crecimiento, ¿no? Y sobre todo aceptan, ¿no?, los riesgos literarios que las editoriales en español no van a aceptar. Las editoriales en español, lamentablemente, se decantan por narrativas convencionales. No hay nada, aquí no, en español no está pasando nada que sea que esté rompiendo molde, como pasó en un momento, ¿no? En un momento, Seix Barral saca a Julio Cortázar. Si Julio Cortázar viviera en esta época, no conoceríamos a Julio Cortázar. Julio Cortázar no es convencional. O a Gabriel García Márquez, o toda esta gente haciendo todas esas cosas en esa época. O quizá también por la dificultad que hay para publicar y para hacer negocios con editoriales, los escritores entre sí no se conocen. Probablemente en Argentina y en Chile hay escritores que están en la misma situación. Uh-huh. Publicando en editoriales pequeñas, sin difusión, que nunca nos vamos a conocer. Y editoriales artesanales, que uh-huh. no se salen del país. Uh-huh. Sí. De hecho, el otro día Duchesne, cuando vino a leer la conferencia de Realismo Delirante, que te mencionaba a ti, mencionaba a Rita, mencionaba a autores de Uruguay y de la Argentina, de los cuales precisamente decía que posiblemente entre ustedes no se conocían. Y le estaba sacando esas cualidades. César Aira, por ejemplo, lo incluye en el grupo. Sí, en una entrevista en Nuevo Día comentaste que si el inglés no se te resistía, pues no había razón por la cual no escribir en inglés, ya que parte de tu educación desde la escuela es en inglés y te criaste en un espacio, los puertorriqueños nos criamos en un espacio bastante bilingüe. Pero, ¿cómo imaginas al lector ideal de esta obra, de una obra publicada en inglés en los Estados Unidos? ¿Sería una literatura para latinos? No. ¿O una literatura? No, esto es una literatura para conocedores. No, sería una literatura para gente que... Mira, el lector de ese futuro libro mío es el mismo lector de los cuentos y las novelas de Haruki Murakami, o de Colson Whitehead, o de Kurt Vonnegut. ¿Entiendes? No es algo que tenga, no necesariamente tiene que ser un readership latino, en absoluto, sino que es literatura por el placer estético y narrativo de lo que se está contando ahí. Pero no hay ningún... Es aplicable, ¿no? Regardless of nationality. Además de escritor, eres académico y profesor universitario. Para algunos escritores y artistas, la formación académica es contraproducente, hasta dañina, para el verdadero desarrollo de un artista. ¿Cómo ves tu formación intelectual institucional frente a tu formación de artista? Bueno. Yo soy enemigo de la burocracia. Y tener una formación académica significa que tú tienes que tener un compromiso con la burocracia, ¿no? Tienes que tomar una serie de cursos, acumular una serie de créditos y recibir un diploma al final. Y ser un doctor, o tener un máster, o lo que sea, ¿verdad? Bueno. Cuando yo hice mi BA, yo llegué al quinto año sin saber que yo tenía que tomar una serie de cursos para poder obtener mi BA, y yo había tomado todos los cursos que a mí me gustaban, ¿no? Te digo esto para describir un poco mi formación, ¿no? Yo consideraría mi entrenamiento, que es muy espontáneo, ¿no? Y me voy por donde mis intereses son muy variados. Entonces yo siempre he cruzado por muchos extremos. De hecho, mira, te voy a decir algo.
Yo creo que el ser humano no ha avanzado más precisamente por esa compartimentalización de las disciplinas. La especialización, Esas especializaciones que una noción contemporánea realmente. son horrendas porque tú no puedes tener una visión completa de un problema si solamente te enfocas en un aspecto del problema. Yo creo que alguien de economía se puede beneficiar de tomar clases en el departamento de ciencias físicas, o alguien de medicina puede coger clases y encontrar soluciones a muchos problemas, porque esto te da una. Entonces yo siempre fui así, yo cogía clases de literatura, yo cogía clases de arte en Mediano Oriente, igual cogía clases en Stanford, yo cogí muchísimas clases de antropología, de ciencia, de física, de ciencia de programación de computador, y cada cosa es una pieza de un rompecabezas que tú todavía no conoces su forma total, pero tienes las piezas y en algún momento podrás ver qué imagen forma, ¿no? Al final. Yo no creo que la academia sea incompatible con la creación. Yo creo que los artistas, los escritores, se benefician de tener un entrenamiento disciplinado dentro de alguna rama del saber, sobre todo en términos de investigación, ¿no? Que es lo que hacemos los que estudiamos literatura, ¿no? Y nos graduamos en universidades norteamericanas, ¿no? Son grados de investigación. Y esa disciplina, ¿no? Sobre todo en el término de argumentación y fuente, no creo que sea incompatible con el oficio de escritor, porque es que el escritor o sea, el escribir es un oficio, es un trabajo, y muchas veces lo que uno escribe necesita ser investigado, ¿no? Cuando yo escribo cualquiera de los cuentos de historias atroces, me tomó muchísimo tiempo de investigación, de conocer aspectos históricos, o por ejemplo, conocer terminología psiquiátrica, o conocer detalles de la invasión norteamericana. Mira, el aspecto más nimio de ese cuento que fue que yo tuve que averiguar cómo es, cu cuáles son los gases que están en los tanques de la gente que hace soldadura. Ahora no se me olvidaron, pero no, el escritor necesita investigar si quiere que su cuento o lo que sea que escriba tenga plausibilidad y tenga suene a lo a, suene, tenga verosimilitud. Okay, y sí, lo que pienso es que hay como una fractura entre la idea esta de intelectual a lo Sartre, a lo Bertrand Russell, que era como interdisciplinario y que practicaba varias disciplinas, y el intelectual contemporáneo que se enfoca en la especialización y deja todas estas vocaciones multidisciplinarias a un lado porque piensan que te tienes que especializar solo en una Claro. cosa. Desde hace años vives en la República Dominicana. ¿Qué diferencias estimas notables entre Puerto Rico y la República Dominicana como espacios para la formación de un escritor? Mira, en la República Dominicana es real. Yo creo que así como yo lo describiría. Contrario a Puerto Rico, que sea contrario a en muchos aspectos a Estados Unidos, ¿no? ¿A qué yo me refiero con eso? Con que es real. En que el dominicano o la persona que vive en República Dominicana necesita enfrentar cosas muy concretas para la supervivencia, ¿no? En ese país. Por ejemplo, los que vivimos en República Dominicana estamos muy conscientes de lo que de nuestro uso de la energía, ¿verdad? En términos de que tenemos que estar conscientes de nuestra utilización de los recursos energéticos, precisamente quizás por su escasez, ¿no? En República Dominicana se cocina con gas, por ejemplo.
estufas de gas. No es eléctrica, no es para siempre. ¿Me entiendes? Uno tiene que racionalizar un poco cuál es tu utilización, saber cuándo el tanque se va a estar acabando, cuándo te va a durar un tanque. Lo mismo con la gasolina, lo mismo con la misma electricidad. Una conciencia sobre los recursos. Entonces hay una conciencia sobre los recursos, a eso iba, ¿no? Hay una conciencia sobre los recursos y eso, solamente tú logras eso desarrollando una conciencia sobre tu espacio geográfico donde tú estás viviendo, ¿verdad? Y dónde tú puedes encontrar esos recursos y cuánto te van a durar, etc. La República Dominicana todavía no ha sido intervenida por las cadenas multinacionales de restaurantes o de otra cosa. Entonces, ahí también hay cierta el nivel de lo genuino, de lo real, en términos simples como el sabor de la comida, o de la ausencia de preservantes en las cosas que tú te comes, el hecho de que es una población que aunque come mucho se mantiene delgada precisamente por eso, porque no la comida no está adulterada. Alterada genéticamente. No está alterada, ni tiene adulteraciones de ningún otro tipo. Entonces, por ahí. Las relaciones entre las personas también a mí me fascinan, a mí me gusta, siempre me gusta que haya sinceridad entre las relaciones, sobre todo entre las relaciones de hombres y mujeres. Algo que en Puerto Rico siempre yo sentía que hay como un juego y una cosa y un rebodeo que en República Dominicana no siento. Y sobre todo que en República Dominicana siento paz, la paz del que escapó a una guerra, ¿no? En Puerto Rico me afectaba mucho y políticamente, socialmente. Y yo al sentirme extranjero en otro país, aunque suena completamente egoísta, ¿no? Pero sentirse extranjero te libera un poco, ¿no? De tener que verte afectado por los problemas que realmente no te conciernen. No solamente eso, sino que tú aprendes a que tampoco aquellos problemas que te afectaban debían haberte afectado. Sino que tú tienes, me permite, ¿no? Enfocarme en el trabajo y en escribir. ¿Percibes ya en Puerto Rico la aparición de una promoción de autores lo suficientemente distinta como para sentir que ya no formas parte de la promoción más joven de escritores puertorriqueños? No. Quizás porque no los conozco. Uh-huh. O sea, si existen y están escribiendo, no deben estar escribiendo muy diferente de lo que ya nosotros estamos haciendo. O quizás para estos escritores emergentes, por lo que yo he visto, es natural que son una figura de culto también. No lo sabía. ¿Sí? Lo sienten, pero contemporáneos y pues ahora van hacia buscando y, otra cosa. Claro, y lo más seguro es inventarán excelentes historias, zafas, o sea, liberados ya de todo eso que yo sentí. Lo más seguro ni siquiera sienten. ¿O sí? Hay algunos así, tipo Hugo, como el personaje. Ajá, que necesitan unas cosas que se quedaron como hace 3 décadas, bueno, o más. La misma selección natural los irá deshiervando, sí. O ellos mismos se transformarán, pero eso no tiene futuro. El futuro de la literatura puertorriqueña es completamente libre. Es el futuro de los géneros, ¿no? De que aparezcan los géneros, ¿no? El thriller, la ciencia ficción, el género de horror, etc. Esta pregunta es un poco general, ¿no? Y ambigua, pero ¿te consideras un escritor caribeño? Yo creo que sí. Aunque incluso si te dijera que no tengo más alternativa. Mira este cuento que tú leíste, ¿no? Malas Hierbas es un cuento que mezcla, ¿no?, la ciencia ficción, pero es un cuento intensamente caribeño por la figura del zombie. Y así incluso de mi libro de ciencia ficción,
los cuentos son todavía, tienen esa intensidad tropical. En tu obra trabajas lúdicamente el sentimentalismo, el mensaje ideológicamente cargado, la visión documental o historicista de la historia. ¿Hasta qué punto esto es un esfuerzo consciente parte de un programa o de una estética? Bueno, en los cuentos en donde yo he recurrido a esa técnica, es consciente, ¿no? Parte de querer darle al cuento el aspecto de un ensayo. Bueno, pues como te iba diciendo, en tu obra trabajas lúdicamente el sentimentalismo, el mensaje ideológicamente cargado, la visión documental o historicista de la literatura. No en todos haces esto a la vez. Exacto, en los que sí lo hago, está esa intención de que el texto parezca un ensayo de investigación, un ensayo académico. Darle esa verosimilitud de fuente, con fuentes consultadas. Pero sin embargo siempre está la risa envuelta. Porque sí, porque... No sé porque de que se hace de digno. Exacto. Que uno se ría también cuando yo, lo... Exacto. Que tenga... El humor para mí es fundamental. La risa yo creo que está desde el principio, desde... O sea, cuando te digo principio, te estoy hablando desde el principio, cuando yo tenía 11 años y escribí mi primer cuento, yo quería que al leerlo, por lo menos una parte hiciera reír y fuera graciosa. Yo creo que la risa es un excelente estimulante para hacerse preguntas. ¿Qué escritores lees y sigues leyendo y por qué? Salman Rushdie, Haruki Murakami, Milorad Pavic, Emma, Thomas Pynchon, J.D. Salinger, Norman Mailer, ese leí hace poco, J.G. Ballard. Te estás fijando que son todos sí. Escritores que no escriben en español, pero es que Mark Z. Danielewski escribió un libro que se llama The House of Leaves. ¿Por qué? Estos son escritores que están en mi sintonía, en la misma frecuencia de radio. Yo me reconozco en ellos y me hablan y son interesantes y son editorialmente exitosos en sentido de que venden muchísimos libros, son muy reconocidos. Yo creo que los que escribimos en español podemos perfectamente estar escribiendo en esa... obras como la que ellos están haciendo. Yo ciertamente siento que estoy escribiendo cosas muy parecidas a esas. Visualizas tu producción gráfica, tu intervención en el cómic con Animasola, como algo distinto de lo que haces como escritor, o cómo entra la novela gráfica en tu proyecto. Como estábamos hablando al principio, siempre quise hacer algo visual. De hecho, cuando a los 9 años, yo y mis amigos de la calle hicimos una película que yo había escrito. Cuando entro a la universidad, al segundo año, hacemos yo y mis amigos de mi promoción, hacemos un cortometraje basado en un guión que yo escribí basado en un cuento de Julio Cortázar, un pequeño cuento que se llamaba Lucas, sus compras. Yo no sabía nada de escribir de guión, pero me imaginaba. Saqué un libro de la biblioteca, vi la terminología y escribí mi guión, 75 páginas. Eso no era ningún cortometraje, eso era un largometraje, pero en fin. Y así, más o menos, después, con el tiempo, aprendí, tomé curso, ¿no?, de guión cinematográfico. Es uno de los cursos que yo imparto en la Universidad Iberoamericana. Y la novela gráfica, no, el guión, se escribe también un guión, que se parece en parte al guión cinematográfico, no al guión argumental. Pero, ¿cuál es la diferencia real? Es que los guiones son visuales, ¿no? El guión, tú estás describiendo lo que la persona está viendo, tú no puedes describir lo que las personas están pensando. Todo es visual.
Ver y oír. Esa es la regla de los guiones. No considero que sea algo diferente de lo que yo estoy haciendo literariamente, porque lo que a mí me interesa de todo este proceso es contar historias, narrar algo interesante y entretenerte, ¿no? Y mentirte y embaucarte y estafarte por medio de lo que yo te estoy contando y hablando. Anima Sola, la novela gráfica, el primer número que hicimos con dos artistas muy talentosos dominicanos, fue ese primer intento, ¿verdad? Fue como la escuela, ¿no?, donde nosotros nos graduamos de... Sabemos ahora que podemos hacer eso. El próximo paso es películas, largometrajes. Eso es uno de mis nortes, ¿no?, de mis metas, es empezar pronto, ¿no?, a sacar películas. Y en República Dominicana se está haciendo muy fácil hacerlo, ¿no?, porque está ahí como un gran auge de eso. Faltan las historias y eso es en lo que yo considero que yo puedo cambiar las cosas, ¿no? En proveer buenas historias, buenos guiones argumentales para hacer buenas películas. En Historias Atroces juegas un poco con ciencia ficción y en Historias Tremendas exploras más ampliamente el género o la parodización de este, como en el relato del piloto que dijo adiós o que dijo adiós con la mano o En fin de un amor imposible. Pero en tus relatos más recientes, como El hábito hacia el monje, la ciencia ficción es el pretexto dentro del cual se enmarca la historia. ¿Qué te seduce de este género y qué autores de género? Yo creo que la ciencia es lo más maravilloso que ha inventado el ser humano. Esa capacidad que tenemos de entender nuestro mundo y de descubrir qué es lo que hacemos aquí y dónde estamos y realmente cuál es la naturaleza del universo. La ciencia ficción me permite eso, porque el lenguaje de la ciencia, gracias a la popularización que ha tenido muchas teorías, que la gente maneja, ¿no? La ciencia me permite discutir ese tipo de temas. Hablaste de El hábito hacia el monje. El hábito hacia el monje parecería en principio un cuento de ciencia ficción. Lo es, porque está hablando de unas criaturas súper extrañas y hay muchísimas notas al calce que explican las razas y diferentes cosas que uno está leyendo ahí. Pero en realidad es un cuento místico, es un cuento religioso. Y el gran punchline del cuento, ¿no?, es la visión que tiene esta criatura. Una visión mística, una revelación, donde él entiende qué es él y de qué forma parte, ¿no? Y entiende que él es, se da cuenta, ¿no?, al final, de que él es parte de un organismo superior. Él es simplemente un órgano, una célula. Algo que se va viendo a lo largo del cuento, pero que al final él entiende eso, ¿no?, gracias a la droga, que la sobredosis de droga que tiene. Entonces, en este sentido, es un cuento místico, ¿no? Es un cuento que trata de entender eso mismo, ¿no? Un cuento budista, en el sentido de que esta criatura alcanza el nirvana y tiene esa revelación atroz de que él es parte de una criatura que no sabe que contiene todas estas otras criaturas. No, es una búsqueda teológica, ¿no? Es una definición de lo divino. ¿Qué me permitió llegar ahí? Me lo permitió, ¿no?, por lo menos el lenguaje de la ciencia ficción. Me lleva, ¿no?, a hacer un cuento que no necesariamente es muy científico, sino religioso. Nos lleva quizás al título de tu novela, Ciencia Fusión. Sí. Háblanos un poquito de eso. Ciencia Fusión es eso mismo. Ciencia Fusión es son cuatro historias que se entrelazan por medio de lo que en la novela se llama un designio transfinito, que es algo, es un programa, ¿no?, que pueden implementar la gente que gobierna el universo tras bastidores. Fusión porque es una, de nuevo, ¿no?, es una mezcla, ¿no?, de lo ciencia ficción con
con religión y con creencias populares caribeñas. Igual que en el hábito de ser monje, hay una utilización de la ciencia ficción para tratar temas que son más teológicos que científicos, más existenciales que otra cosa. ¿Podrías hablar un poco de tu obra inédita, no tan solo de ciencia ficción, pero de qué es Kingdom Come, qué es Malas Hierbas, qué la novela en inglés? ¿Cuál es el nombre? Sí, Puerto Rican Pulp. Bueno, tengo ese es un proyecto que está en progreso. Yo no, realmente no sé cómo funcionan otros escritores, pero yo escribo muchas cosas al mismo tiempo. Y algunas las voy dejando y otras van acabándose antes que las otras, y mientras van acabando, entonces yo les busco casa editorial. Tengo varios proyectos ahora mismo en progreso. Uno es Malas Hierbas. Hay uno completo ya que se llama La Cabeza, y eso yo espero que salga ya a la luz en febrero o en marzo del año que viene. La Cabeza es un cuento, es una historia, es una novela erótica de ciencia ficción y horror, ¿no? Mezclado ahí. Otra historia, es un triángulo amoroso. Un triángulo no, son como cuatro personajes. Pero hay uno de los personajes necesitan cosas que otros personajes tienen, y es muy erótico, y no sé qué más, cómo mejor describirlo, sino diciendo que es como una especie de festín, pero una orgía, ¿no? Con ese trasfondo de ciencia ficción. Malas Hierbas es una historia de amor, es una historia de amor que yo he intentado darle toda esa dulzura de la historia de amor, a pesar de que uno de los personajes está muerto y es un zombie, que precisamente por ser un zombie y estar muerto no puede reconocer la cualidad de sus propios sentimientos, de ninguna experiencia de él mismo, ni de las cosas. Entonces no puede reconocer el amor, no puede reconocer la atracción que sienten tres mujeres por él. No tiene libido, no lo reconoce como tal, no entiende qué sucede. Y eso es su problema, porque entonces no puede resolver su problema más, su problema fundamental, que él quiere no ser un zombie, sino resucitar completamente. Porque como zombie él está sujeto al proceso de descomposición, y en algún momento se le va a hacer un problema. Kingdom Come es una novela caótica, compleja y muy larga. Es un proyecto a largo plazo que yo tengo, que narra la historia de unos personajes en diferentes niveles, en el mundo, detrás del mundo, por encima del mundo, y una vez el mundo ya deja de existir. Es muy existencial, es muy graciosa, es súper, o sea, si algo tiene esa novela es que es muy, muy graciosa. Puerto Rican Pulp, que es una novela que estoy escribiendo en inglés, narra el fin del Caribe, ¿no? Cuando un huracán nuclear borra por completo y reconfigura el archipiélago de las Antillas. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes antes de que venga el huracán, ¿no? Es una serie de personajes, lo que pasa es, y lo que pasa después. Están esos personajes que son personajes normales, ¿no? Carne y huesos, los personajes terrenales de la novela. Y están los personajes que son los espíritus de la santería, ¿no? Los orishas, que viven y trabajan en Puerto Rico y tienen negocios, y ante la inminencia han decidido intervenir con estos otros personajes para tratar de salvar el mundo. ¿Cuál me falta? Kingdom Come, ya.
Puerto Rico en Pomona, ya, y un libro de cuentos en inglés que van a ser muy caribeños, ¿no? Va a ser, tú leíste How I Lost the Love of a Crazy Coward, who lived in a haunted house and in a possessed dog. Entonces esos cuentos van a ir por esa línea. Que ese cuento también es muy cinematográfico. Sí, es muy secuencial. Sí. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran que nunca te han hecho en una entrevista? A ver. Algo interesante que la gente debería saber, yo creo, es que yo perdí mi virginidad muy tarde, a los 18 años, pero la perdí en Egipto. En Egipto. En el río Nilo, en un barco fluvial con una irlandesa. ¿Cómo me hizo? Y a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque yo siempre que las historias de cómo los varones perdemos la virginidad son bien chabacanas, vastas, o sea, groseras, ¿no? Y a mí me tocó vivir una cosa muy romántica, muy, muy de película. Yo pongo eso en uno de mis cuentos, en Historias Tremendas, y muy poca gente entiende que yo estoy diciendo la verdad ahí. Pero sí, yo creo que eso es algo que influyó mucho en mi personalidad. Sobre todo de haber sido virgen durante 18 años, cuando ya a los 15 o los 16 los varones, amigos míos, ya la habían perdido. Y segundo, porque me pareció, incluso todavía me parece que eso fue una especie de aventura de libresca. Conocer a esta muchacha en el Cairo y conocernos, ¿no? Y hacernos amigos en la travesía del Nilo hasta Aswan. Estaba de crucero. Y esa era la mar. Ajá. Era un hotel barco fluvial que iba por el Nilo hasta la represa de Aswan y después bajaba. No, mentira, subía y después bajábamos por tren. Y yo vi las pirámides con ella y la esfinge y fue hermoso, fue tremendo. O sea, no valió la pena. Espera. Haber perdido otras oportunidades o haber sido rechazado en otras ocasiones solamente porque me tenían guardado eso tan, tan memorable. Y bueno, unas preguntas así como banales. Como, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. Para cerrar la entrevista. ¿Cuál es tu canción favorita? Yo tengo muchísimas canciones favoritas. ¿Tu película? ¿Una de tus películas favoritas? Tengo muchas películas favoritas, pero yo podría decirte que todas las películas de M. Night Shyamalan, mi director favorito contemporáneo, todas las películas de Stanley Kubrick, Close Encounters. A ver, esto es así como un poco improvisado, pero a mí me gusta hacerlo. Es como un ping pong. Okay. Y cerrar con, yo te doy una palabra y tú me dices lo primero que se te dice. Okay. Aquelarre. Cabrillo. Epíteto. Mi cerebro consciente interviene tan rápido que me va a ser difícil hacer el ping-pong. Epíteto. Es monstruoso. Fuga. Una estela de nave saliendo del planeta Tierra. Galáctica. Arrepentimiento. Venganza. Carnaval. Diabólico. Muchas gracias, Pedro, por esta entrevista. Ha sido un placer para mí. Y para mí. Y...
nuestra entrevista de permiso. ¿Qué se supone que hagamos? Cuéntame.